al cuadrado. Tarde, 10 minutos, somos Actualidad 1040M. Continuamos ya con la segunda mitad de nuestro programa de hoy lunes, último lunes del mes de octubre. ¿Cómo se ha volado? ¿Tú te has dado cuenta que ya estamos metidos en el pavo y cuando casi, te vienes casi, a dar cuenta con el Papá Noel? Casi que en la Navidad. ¿Ah? Estuve en la tienda, creo que fue el sábado. Está todo lleno de cosas de Navidad. Yo siempre he dicho cuando llegué aquí que me llamaba la atención porque las tradiciones en nuestros países se viven de otra manera. Aquí te enteras del cambio de estación cuando empiezas a ver que de repente aparece el esqueleto y del esqueleto pasa al pavo y del pavo pasa al Papá Noel y de repente te ponen los corazones y de los corazones los huevos de Pascua y cuando te vienes ya es ya. Exactamente, así mismo es. Bueno, hay un tema que ustedes nos han escuchado comentar durante las últimas semanas, tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien existe desde hace mucho, mucho tiempo, yo recuerdo haber tenido como 13 o 14 años y haber leído nada más y nada menos que en un semanario adjunto al diario español ABC, el diario en aquella época, el diario español, salía diariamente como diario al fin, pero tenía un semanario que salía creo que los fines de semana, el sábado o domingo, en forma de tabloide. Y en ese semanario se hablaba de la inteligencia artificial, ya a principios de la década de 1970. Durante los años 80, yo comencé a jugar ajedrez contra una computadora y la computadora tenía la capacidad de ir aprendiendo la forma en que yo jugaba, porque los seres humanos, los ajedrecistas como yo, que somos de pacotilla, cometemos siempre, o sea, tenemos siempre los mismos patrones y casi siempre sacamos la ficha por el mismo lugar del tablero y hacemos más o menos las mismas jugadas repetidas. Y el sistema, si bien rudimentario para la tecnología de aquella época, aprendía y al principio yo ganaba y después entablaba. Y ya después de 2 o 3 semanas, no me empaté más con la victoria, el programa me ganaba una y otra vez porque había aprendido de mi forma de jugar y por lo tanto jugaba con mucho más pericia. Hoy en día la inteligencia artificial, por supuesto, está a un nivel súper desarrollado que continúa duplicándose y triplicándose de mes a mes. Y ya han llegado algunas de las grandes mentes de nuestro planeta a advertir de que esto presenta un peligro si no se regula, si no se controla, porque si se utiliza para el bien, plantea unos horizontes maravillosos, pero si cae en manos de países marginales como el de Irán o el de Corea del Norte, si caen en manos de redes de piratas, pueden vaciarnos las cuentas bancarias, pueden piratear a un banco, pueden piratear a una compañía de tarjetas de crédito con la mayor elegancia. Y hay muchísimos otros peligros más. Sobre todo la parte de defensa. De defensa, exactamente. El tema más grave que hay ahora mismo es que, claro, el que hace la ley hace la trampa y el miedo que trae todo esto es quién se va a desarrollar más, porque vemos que China, por ejemplo, se ha avisado desde hace mucho tiempo que está a la cabeza de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y hay que poner el cascabel al gato. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pues hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido
firmar una orden ejecutiva para establecer 8 puntos sobre los cuales tiene que seguir desarrollándose la inteligencia artificial, pero poniendo ciertos límites para que eso no se vaya a extrapolar. Ahora, ¿será como aquella canción de Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late? Vamos a averiguarlo con nuestro experto en estas cuestiones. Siempre que tenemos estos rollos acá de tecnología cibernética, pues recurrimos a una de las mentes más brillantes, que afortunadamente habla nuestro idioma y en un perfecto manejo del idioma, o sea, del lenguaje coloquial, nos hace entender fácilmente todas estas cosas complejas. Se trata del doctor Luis Noguerol. El doctor Luis Noguerol es en este momento un consultor del gobierno federal. Trabaja para el Departamento de Comercio en la División de Información, de Sistemas de Información. En 2016 ganó el equivalente al Premio Nobel de Ciberseguridad. Ha sido medalla de oro de la competencia olímpica de piratería o hacking. Tiene un doctorado y especialización en telecomunicaciones y ciberseguridad. Es experto en pruebas de forensica y de penetración de hackeo. Y además es profesor de diferentes universidades y ha enseñado a diferentes gobiernos también en este tipo de manejos de protección. Doctor, le saludamos Marián de la Fuente y Agustín Acosta. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Gracias a los dos por la invitación y por tenerme nuevamente en el programa. Siempre un gusto. Muchas gracias. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué nivel de protección nos confiere esta orden del presidente? A veces estas órdenes políticas no entienden bien exactamente cómo enfocarse a cuestiones tan complejas y realmente pues no sabemos si es demasiado o muy poco, si está a tiempo o si debió haberse hecho antes. Lo más importante yo creo que es el que estemos tomando la iniciativa para intentar regular el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Así que yo considero que es un paso positivo. En este momento Estados Unidos lidera 2 cosas. Número 1, la inteligencia artificial como tecnología, seguida por China, desafortunadamente. Y también este paso que se ha dado hoy, pues intenta un poco regularizar el uso de la inteligencia artificial, pidiéndole a las empresas, organizaciones privadas y públicas que compartan con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que pertenece al Departamento de Comercio también, las pruebas de ciberseguridad, que a partir de este momento los que no lo hacen están obligados a hacerlo para poder hacer uso de la inteligencia artificial. Ahora, profesor, aquí surge una pregunta. Nosotros llevamos ya mucho tiempo hablando de cómo la inteligencia artificial, como decía Agustín, se está desarrollando a pasos agigantados. Estamos hablando ahora y uno se mete y esa máquina, por así decirlo, impresionante, está recopilando información por décimas de segundo. Es una cosa inaudita. Ahora, el que el presidente ponga reglas, ponga límites aquí en los Estados Unidos, de alguna forma no puede ser también un perjudicial si tenemos que establecer la competencia con países como, por ejemplo, China, que también sabemos que está a la cabeza del desarrollo de la inteligencia artificial? Una reflexión muy inteligente, María. Bueno, ustedes siempre son así, por eso siempre para mí es un placer estar con ustedes. Gracias. Definitivamente crea problemas de todo tipo. Quisiera aclarar que el hecho de que se haya firmado un memorándum hoy o una ley ejecutiva por parte de la administración a cargo no quiere decir que esto va a comenzar a ocurrir mañana. Yo pienso que hay muchas empresas en el sector privado que van a intentar eliminar la ley. Es difícil porque la ley en este punto es ley. Es una ley temporal porque es una ley ejecutiva y esto está con el presidente mientras él lo sea y puede irse en la próxima administración. Pero definitivamente el intentar regular el uso de la inteligencia artificial, un poco que intenta también minimizar la posibilidad de seguir desarrollando algoritmos de los que se usan como parte de la inteligencia artificial para poder seguir automatizando, seguir desarrollando aplicaciones médicas, etcétera. Así que es un problema que yo creo que se va a retar por parte del sector privado, sobre todo en el sector público. Nosotros no tenemos muchas opciones, vamos a tener que hacerlo. Yo manejo una parte
de inteligencia artificial en mi operación también desde el año 2017. Todavía no sabemos cómo nos va a impactar, aunque ya hemos tenido reuniones previas entre nosotros en el Departamento de Comercio. Pero bueno, definitivamente es algo que va a tener problemas para poderse implementar como la ley dice. Y el hecho que se intente limitar qué se puede desarrollar desde el punto de vista de algoritmos matemáticos es definitivamente algo a considerar, algo que no va a ser bien acogido por el sector privado ni el público tampoco, para ser honesto, porque un poco limita las posibilidades que vamos a poder emplear. Y por el otro lado está también que el limitar el uso o el desarrollo, no el uso, el desarrollo apropiado de los algoritmos matemáticos nos puede poner en desventaja con relación a otros países que de momento no intentan regular el tema de la inteligencia artificial. En tecnología, nosotros debemos trabajar juntos con otros países. Nosotros no somos un ente aparte. Así que no resolvemos el problema que tiene la inteligencia artificial, porque tiene muchos, igual que tiene muchas cosas positivas, pero no lo resolvemos solo regulando el problema en Estados Unidos. Necesitamos que otros sean parte de este proceso, otros países, y eso complica la ecuación de manera superlativa, ¿no? Es muy complicado. Mirándolo desde el punto de vista técnico, como lo mira usted, ¿cuáles serían los 2, 3, 4 peligros más graves que usted ve en esto? Me imagino que, por supuesto, enfocado a que caiga en manos maléficas. O sea, un arma de fuego puede utilizarse para cazar una paloma o para cazar un pato o para matar un tigre que viene a comerse a alguien, o puede también causarse una masacre como la que vimos en estos días en el estado de Maine. O sea, si esto cae en manos maléficas, en manos de redes delincuentes o de gobiernos delincuentes, ¿cuáles serían los mayores peligros que supondrían para nuestra vida y para nuestra seguridad? Mire, la inteligencia artificial llegó definitivamente para quedarse. Ha permitido un avance tecnológico gracias también al avance de la tecnología en los últimos 9, 10 años que no se pensó hace unos años atrás. Pero, como usted dice, en manos enemigas o en manos que tienen el deseo de hacer daño de una u otra manera, el problema se multiplica de manera incalculable. Consideremos que todas las empresas o organizaciones, no empresas, organizaciones que manejan infraestructura crítica en los Estados Unidos hacen uso de inteligencia artificial. Eso significa, y de esto hemos hablado otras veces, ustedes han sido uno de los precursores de este tema, cosa que en realidad me alegra mucho. Esto significa que, imagínese usted, que el Departamento de Transporte, la distribución de combustible, la distribución de agua, las generadoras de energía eléctrica, el sistema de seguridad nacional, o sea, el sistema de defensa nacional, puedan ser comprometidos a través del uso indebido de inteligencia artificial. De hecho, ha ocurrido, y no ha ocurrido una vez, y va a seguir ocurriendo. Esa es la mala noticia, que va a seguir ocurriendo y cada vez va a ser más frecuente, ¿no? El tema de la regulación, mi mayor preocupación, por ejemplo, en la operación que yo manejo, es las limitaciones que puedan estar asociadas a la ley. La ley salió hoy, hay varios puntos, como dijo Marianne. Uno de ellos es la privacidad. Yo creo que en ese todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos mantener nuestros datos personales seguros. Ese es uno de los puntos más fáciles. Pero hay otro que es como, por ejemplo, promover la equidad, ayudar a los trabajadores haciéndole el trabajo más fácil, ser los líderes en el mundo en este tema. Lo somos técnicamente, pero cuando comenzamos a limitar, Agustín, las limitaciones también tienen cosas positivas y negativas. En este caso, yo pienso que es necesario regular de alguna forma lo que está ocurriendo, porque hoy hay plataformas digitales que colectan nuestras características biométricas de manera indiscriminada, las nuestras, las de los residentes y ciudadanos de Estados Unidos, que se están almacenando en China, que pueden ser usados en contra nuestra. En el año 2015, el departamento similar a recursos humanos en el gobierno tiene otro nombre, se llama OPM,
pero similar, todos nuestros datos de los oficiales federales, como yo y los otros, fueron hackeados. Todo eso está en algún lugar que no sabemos. Nuestros security clearance también fueron hackeados. O sea, el tema de la privacidad es un tema relevante del que yo me alegro que tomemos la iniciativa para, de alguna forma, proteger más nuestros datos personales, los del pueblo estadounidense, ¿no? Pero al propio tiempo que se protegen nuestros datos personales, definitivamente por un tema de algoritmo, de desarrollo de aplicaciones, también se van a comenzar a limitar y a detener procesos que hasta hoy funcionan en nuestro favor y que van a dejarlo de ser. Le voy a citar solo un ejemplo. En el tema de las telecomunicaciones, hace alrededor de 3 o 4 años, el tema de la 5G se convirtió en un tema relevante. Ya es un tema normal. Ya las compañías, las operadoras de telefonía en Estados Unidos y muchos otros países operan en el 5G. Bueno, yo le puedo asegurar esto. Si todas las pruebas de ciberseguridad se tienen que enviar al Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, y eso es lo que dice la ley que se acaba de firmar hoy, pues entonces el tema de las telecomunicaciones se va a frenar en términos de la próxima generación. Y en tecnología nosotros no trabajamos de un día para otro, o sea, trabajamos con antelación, estamos desarrollando tecnologías y algoritmos con antelación también. El hecho de que la ley que se firma hoy, o se firmó hoy, obligue a compartir las pruebas de ciberseguridad con el Instituto Nacional de Estándares en Tecnologías, definitivamente va a frenarnos como país en términos de qué podemos seguir haciendo. Y eso implica, aunque uno de los componentes de la ley, ¿no?, es que seamos los líderes, eso implica que se va a desacelerar el proceso de desarrollo en materia de telecomunicaciones, para citar solo un ejemplo, con esta nueva regulación. Así que hay de todo acá. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Yo lo que pasa, Luis, es que siempre... ante la competencia no es favorable. Disculpe, yo lo que he pensado siempre es que el que quiere utilizar estas cosas para mal va a buscar siempre la forma de poder hacerlo. Tú puedes buscar un equipo de desarrollo de inteligencia artificial, incluso un equipo internacional si te da la gana, y hacer que eso sea con un fin que es negativo. Mientras que aquí se está poniendo, por ejemplo, el cascabel al gato en cosas que a lo mejor son positivas, que es las que se harían por la derecha y no por las que se hacen por la izquierda. Ahora, tú estabas hablando de la privacidad y yo siempre insisto mucho en que... la privacidad, nosotros somos los primeros en otorgarla gratis. O sea, nosotros estamos vendidos a esta modernidad de estos teléfonos donde ponemos nuestros ojitos y se abre y ponemos nuestra huella dactilar y se abre. Y qué modernidad tan absoluta que además me toma el pulso y me hace 20.000 cosas. Y esos datos, como tú muy bien has indicado, no se quedan en una nube. Están los que hacen estos procesadores o estos chips, posiblemente saquen partido también de esa información que nosotros estamos mandando. Ahora el tema es entonces... todo esto que nosotros estamos haciendo y estas regulaciones, insisto, más que para frenar el mal uso, lo que harían sería frenar el uso común, porque el mal uso se va a seguir utilizando. Van a pasar cosas parecidas, sí, definitivamente y desafortunadamente. Por eso quise aclarar que a la larga la ley va a detener el liderazgo que tenemos en este momento desde el punto de vista tecnológico exclusivamente. Tal y como usted dice, los operadores y los fabricantes de tecnologías se benefician de toda la información que colectan. Le voy a poner un ejemplo. No acostumbro decir nombres de compañías, pero le voy a poner un ejemplo. TikTok. El caso de TikTok es un caso extremadamente serio, ¿no? Pero es extremadamente serio, número uno, porque como usted dice, nosotros decidimos, por alguna razón que yo no conozco bien, porque yo no tengo redes sociales, pero decidimos compartir nuestra información personal en TikTok. Bueno, la pregunta a hacerse es exactamente la reflexión que usted hizo, ¿no? ¿Hacemos bien o hacemos mal? No importa que nosotros no lo hagamos, el resto del mundo lo está haciendo. No importa que yo no tenga redes sociales. El resto, la mayoría de las personas que nos están escuchando, la usan de manera desmedida, que es otro problema también de la inteligencia artificial, es el uso desmedido de la inteligencia artificial. Así que la educación debería comenzar por nosotros, pero de nuevo, eso es una batalla casi perdida porque hoy todo el mundo quiere que le den un like
Todo el mundo quiere estar atento a las notificaciones, sobre todo en términos de noticias, para personas que como ustedes trabajan en este tipo de medios, y todo el mundo también necesita ser, no todo el mundo, pero la tendencia a ser reconocido ha ido aumentando sustantivamente. La emisora de radio, Actualidad Radio, es una de las emisoras vanguardias en el estado de la Florida. Como opera en AM, también se escucha en otros países, pero la emisora de radio de ustedes también quiere que se le escuche. No hay diferencia alguna. Es la misma cosa. Igual que ustedes quieren que se le escuchen en otras partes, los algoritmos de inteligencia artificial tratan de colectar toda la información que pueden de emisoras como la de ustedes para hacer negocio con esto. Es marketing. Yo te vendo la información que he estado colectando por mucho tiempo de los programas que hacen en esta emisora en particular, y otras emisoras acaban copiando, ¿no? Esto es un tema complicado. De verdad que yo siempre lo digo, pero es un tema tan complicado que quizás algunas personas que no se escuchen no se dan cuenta del problema en este momento. En realidad, la ley que se firmó hoy, yo creo que hacía falta, pero yo creo que hace falta a nivel global. Hace falta cooperar con otros países. Hace falta que todos los otros países, o la mayoría de los países, se sumen en este esfuerzo de intentar regular la inteligencia artificial. Mientras seamos nosotros solos, yo creo que nos vamos a ir, vamos a perder el lugar que tenemos en este momento, porque somos los primeros en el mundo en términos de inteligencia artificial, seguido por los chinos, y los otros no están ni cerca, para no decir nombres de países, ni cerca siquiera. Pero si esto ocurre como hoy se firmó la ley y va a empezar a ocurrir, pues yo creo que nos vamos a desacelerar, vamos a perder el primer lugar en términos de tecnología, en términos de inteligencia artificial, y esto es algo que no queremos que ocurra. Así que imagínense qué decirle. Sí. Hoy estamos hablando de esto, dentro de 2 o 3 años, esta conversación de hoy va a parecer algo de la época de las cavernas en comparación a dónde vamos a estar en ese entonces. 2 o 3 años más, nada más en el futuro, no estoy hablando de 30 o 40, 2 o 3 años. Le voy a poner un par de escenarios. Hace unos días, doctor, vino acá a la radio quien fuera el representante artístico de Celia Cruz durante los últimos 10 o 15 años de su vida. Y entre las cosas que nos contó es que acaban de hacer una nueva canción donde la inteligencia artificial digitalizó la voz de Celia Cruz, sus palabras, sus canciones, cientos de canciones y cientos de veces que ella grabó, y pudo confeccionar la voz de Celia Cruz cantando en una canción que se grabó hace un par de años, cuando ya Celia llevaba como 18 años de fallecida. Y entonces, en esa canción, Celia canta, o sea, una inteligencia artificial asumiendo la voz de Celia Cruz con su misma entonación, con su misma coloratura, con su misma dinámica. Sí, ritmo, todo. Ritmo, todo. Se inserta en la canción y el que la oye y no sabe la historia, no entiende cómo es posible, si esa es una canción de hace 2 años y medio y Celia falleció hace 20, que Celia esté cantando la canción. ¿A dónde voy con esto? Dentro de 2, 3, 4 años va a existir la capacidad, si es que ya no existe, de coger al presidente Putin o al presidente de Estados Unidos o al presidente de China y fabricarle un discurso con una imagen donde el individuo puede estar declarándole la guerra a otro país, todo de mentirita. Y la inteligencia artificial puede inclusive provocar un simulacro de acciones ofensivas mediante cohetes atómicos que de pronto salen, cohetes intercontinentales, y aparecen en las pantallas de radar de un país, cuando realmente esto no está ocurriendo en la vida real, es simplemente una imagen totalmente artificial, valga la redundancia. Y pudiéramos colocar al mundo al borde de un holocausto, al borde de una conflagración casi que existencial, o inclusive pudiera haber una parálisis de la red eléctrica, de la red bancaria, de la internet, y pretender que los que están haciendo eso
sea un gobierno extranjero para entonces provocar acciones retaliatorias en contra de ese gobierno cuando realmente se lo está haciendo una mafia privada. O sea, hay un montón de posibilidades donde esto ponga en peligro la vida en el planeta. Eso es como yo lo veo en este momento. Así es, así es. Le voy a comentar algo. En el año 2007 en Polonia, en la capital de Polonia, hubo un fallo masivo de electricidad y las pérdidas fueron multimillonarias. Y así hay muchos ejemplos, pero puse el caso de Polonia porque para ese momento, hace 16 años, el nivel de desarrollo tecnológico todavía no se había generalizado tanto como hoy. Desde el punto de vista de seguridad nacional, el uso apropiado e inteligente de la inteligencia artificial es hoy más relevante que nunca. Definitivamente, en los próximos años hablaremos de estos problemas y de problemas nuevos. Lo que es importante es entender el riesgo al que estamos expuestos. Estamos expuestos a un riesgo increíble. Esto no se trata de atemorizar a nadie, quiero aclarar. Solo estoy hablando de las posibilidades, de la posibilidad de que la inteligencia artificial no se use de manera adecuada y el riesgo ya existe. A nivel de gobierno, nosotros intentamos usar la inteligencia artificial, y es algo que puedo asegurar porque es parte de mi trabajo además, de la mejor manera posible. La intentamos usar para desarrollarnos, para desarrollar industrias como la médica, transporte, etcétera, pero la posibilidad de que ocurran cosas existe. Lo que usted dijo, puso como ejemplo el de Celia Cruz, le voy a añadir algo. Los algoritmos que hoy son de acceso público, puede crear una cuenta pública cualquiera en una de las tres plataformas más grandes de inteligencia artificial, y el algoritmo ya tiene la capacidad de aprender de su voz, de los sonidos particulares de cada voz, son características biométricas, y reproducirla en 57 segundos. 57 segundos. Y eso se conoce como inteligencia artificial generativa. Hay varios tipos de inteligencia artificial, ¿ok? La generativa es la que tiene la capacidad de generar texto, audio, imágenes, etcétera, a partir de lo que ha ido aprendiendo a través de los algoritmos, a través de su discurso, a través de mi conversación. Entonces, eso hace que el tema sea totalmente riesgoso, no solo para nosotros, para todos los países del mundo. Desafortunadamente, Agustín, el escenario que usted describió como ejemplo es algo que de hecho ya ha pasado, ¿ok? Ya está ocurriendo. Y segundo, es un tema que se complica cada día porque, como vimos lo que pasó en Israel, y yo, usted sabe que nunca hablo de política, solo lo cito como ejemplo, es un ejemplo de qué cantidad de locos, porque no se puede llamar de otras formas, hay por allá afuera, con no sé qué intención más que hacer daño. A mí me cuesta trabajo entender, que, como persona, que alguien intente usar avances tecnológicos para hacer daño, pero es algo que ha ocurrido históricamente y que no va a dejar de ocurrir. Definitivamente, porque yo no lo entienda, o ustedes, no va a dejar de ocurrir. Así que el uso indiscriminado de la tecnología en sentido general y de la inteligencia artificial nos va a crear otro tipo de problemas nuevos desde el punto de vista de seguridad nacional, con lo que antes no teníamos que luchar y ahora sí. Por eso estábamos comentando antes lo difícil que era. Vimos no hace demasiado tiempo cómo lograron hacer la voz e incluso la imagen del expresidente Trump, incluso de la vicepresidente actual, como si estuviera bebida, ¿te acuerdas? Y realmente eran imágenes que daban el... O sea, si tú no sabías que eso era inteligencia artificial, y obviamente te podías imaginar que tampoco era la circunstancia precisa, pero si no, la verdad que estaba súper bien hecho, es una cosa inaudita. Así que el que la usa para bien, no, a mí por lo menos no me cabe ninguna duda que lo va a usar para mal, y el tema de las reglas me preocupa, porque mientras se ponen reglas a los buenos, como suele pasar siempre, se deja el campo libre y una enorme ventaja para el que lo hace para mal. Así es. Uno de los puntos que enforza la ley, ¿no?, a partir de hoy, es el tema de promover la equidad y los derechos civiles. Eso implica también, y yo cada vez que escucho la palabra regular, pues no,
No me siento cómodo. Eso implica también regular el contenido que se pone en las redes sociales, etcétera. Tal y como usted dice, se disemina muchísima información falsa. Yo creo que a eso hay que ponerle una cota, definitivamente. Pero bueno, ya aquí se trata de regular. Se trata de regular qué cosas se dice en las redes sociales y se trata también la ley que acaba de firmarse el día de hoy. Intenta también, pues, verificar todo el contenido que se pone en las redes sociales. Eso desde el punto de vista práctico, aún utilizando tecnología quantum, que ya también está en uso, que también tengo en mi trabajo tecnología quantum, no es nada nuevo como la gente piensa, pero eso es prácticamente imposible. Así que se va a comenzar a regular, yo diría, sin piedad. Y de alguna manera, eso implica que también. Y esto es un tema muy complicado, pero implica que hay verdades que no se van a poder decir y hay mentiras que se van a poder seguir diciendo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que perdamos el liderazgo desde el punto de vista tecnológico. De nuevo, yo creo que es importante que haya una regulación, pero no a nivel de país solamente. Y ya usted sabe cómo funciona esto, el hecho de que otros países estén dispuestos a hacerlo, de que decidan cooperar entre una cosa y la otra, nos quedamos atrás, porque la ley acá comenzó a funcionar a partir de hoy, así que a partir de hoy van a comenzar a salir regulaciones para el sector privado y para el público, ya teníamos algunas, pero van a enforzarse y la posibilidad de que perdamos ese liderazgo que ha costado muchísimo en términos de intelecto y en términos económicos, pues quedarse rezagado nunca es buena idea y a mí me parece que de alguna forma, para serles honesto, le voy a ser honesto, quizás no debería decir esto, pero para serles honesto, yo pienso que la consecuencia inmediata de esta ley que se firmó hoy es que vamos a perder el liderazgo en términos de inteligencia artificial y todo lo demás se va a convertir en un tema político. Bueno, eso es preocupante, realmente muy, muy preocupante, porque sabemos que particularmente China está dedicando todos los recursos y un poco más a desarrollar esto porque ven en la inteligencia artificial una posibilidad de supremacía mundial. Lo es, lo es. Hoy quien domina la tecnología domina eventualmente, ¿no? Acaba ganando una guerra o acaba perdiéndola. Las guerras hoy, ustedes se han fijado, el uso de los drones, el uso de los satélites, y hay muchas cosas que el público en general no tiene acceso. Pero prácticamente sobre ese mismo punto que usted acaba de explicar, prácticamente en esta guerra del Medio Oriente casi no hay involucramiento de soldados. Los Soldados Hamas tira un cohete y los israelíes tiran un antimisil y lo destruyen en el aire. exacto. De Yemen salen cohetes de largo alcance y un barco americano dispara antimisiles y los destruye en el aire. Los iraníes disparan y los acólitos de Irán disparan drones fabricados en Irán de aproximadamente unas 300 libras de peso, de las cuales casi el 80 o 90% es el material detonante. Y entonces las defensas aéreas tratan de destruirlo en el aire. O sea, fíjese que lo que he hablado aquí ahora es lo que está ocurriendo por encima de las cabezas de todas las personas que viven ahí, pero casi no hay un combate a la usanza vieja donde un soldado se enfrenta a otro. Sin contar además con que Irán ya ha destinado muchas partidas de dinero al desarrollo tecnológico. Lo vimos con estos drones, precisamente, que fue Maduro quien los presentó en Venezuela, que se están utilizando en Ucrania, que hemos visto que se siguen utilizando ahora con Israel. Y a mí no me extrañaría nada que esté destinando también ese dinero para tener expertos en inteligencia artificial trabajando directamente en Teherán para conseguir, bueno, lo que esta gente quiere, que es bastante preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Lo es. Es un tema en realidad complicado al que yo pienso que se le debe dar seguimiento por parte del gobierno, del sector público. Esperemos que no ocurra lo que de momento a mí se me ocurre pensar después de 40 años continuos de trabajo en esto, y es que perdamos el liderazgo. Las guerras hoy se liberan de otra forma, la energía eléctrica se distribuye de otra forma, el agua se potabiliza a través de sistemas que usan la inteligencia artificial. Es un tema
la banca está completamente atada a sistemas de inteligencia artificial. Así que esperemos que no nos quedemos rezagados. Mi primera impresión es que eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, doctor. Como muchas siempre, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes. Muchas gracias por la invitación siempre. Muchas claro gracias. Que sí. El doctor Luis Noguerol, una de las mentes más brillantes en este momento en nuestro gobierno federal, es especialista del Departamento de Comercio en sistemas de seguridad informática. 5:44 PM, somos Actualidad 1040 AM. La salud dental es primordial.